Vamos, hermano, San Juan 5. San Juan 5, 25. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Vamos a leer desde el 25, pero nos vamos a detener en el 29. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Leemos las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto, os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gracias, Señor, por tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Sigue teniendo el dominio y el control, Señor. Bendice cada vida, Señor. Cada persona que no te conoce a ti hoy, Señor, yo declaro que no se va sin conocerte. Declaro que hoy entrega, Señor, su corazón a ti, Padre. Enséñame y ayúdame a predicar este mensaje con sabiduría y con misericordia, Señor, porque tú has tenido mucha misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Como ya hemos leído, vamos a poner por título esta predicación: ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Gloria a Dios. Cuando hablamos de esto, de la eternidad, para alguno es absurdo o es ilógico, porque no todo el mundo cree en esto, en la vida eterna y que hay un juicio. Esto no es un cuento. De lo único que el ser humano habla verdad es cuando empezamos a hablar de la palabra, porque todo lo que hablamos que no es de Dios es pasajero, pero esto no es pasajero. Nosotros, los seres humanos, somos espíritu, cuerpo y alma. Estaremos conociendo eso hoy. El amigo que no conoce a Jesús, ponga atención a esto. Esto no es para asustarle. Vamos a estar estudiando conforme a la palabra de Dios y conforme a vivencia actual que vivimos los seres humanos. Por cuanto no conocemos a Dios, la ignorancia nos tiene cautivo y preso, no sabiendo que hay vida abundante en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si leemos la palabra, como ya leímos nuevamente, quiero enfocarme en el 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Resurrección es que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a volver a existir. Cuando nosotros muramos, vamos a volver a existir. Pero no vamos a existir con este cuerpo. Vamos a existir con otro cuerpo. Porque la palabra me enseña, amén, en Corintios. Vamos a leer en Corintios. Primera de Corintios 15:1. Vamos a leer ahí, Primera de Corintios 15:1. Perdón, hermano, mírenme allá, por favor. Arriba, léanme allá, por favor. Dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Pablo le estaba
explicando a los corintios porque se había metido una creencia errónea y ellos estaban dejando de creer en la resurrección. Cuando nosotros nos desenfocamos de Dios y dejamos de buscar a Dios como Él quiere, atendemos a descuidarnos en la fe. Y la fe de todo cristiano es la vida eterna, la resurrección y el levantamiento de la iglesia. El cristiano que no anhela esto, tiene una área débil y hay una deficiencia espiritual en su vida. El que no anhela la venida de Jesús, el que no sueña con la resurrección, el que no está preocupado por mantenerse bien para cuando se muera, es porque está desconectado de la presencia de Dios. Entonces, estas personas se estaban descuidando, estaban prestando el oído. Por eso es que Pablo, en el próximo versículo, en el 34, le dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirán algunos: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Él está diciendo: si, por ejemplo, un aguacate, iba a traer la semilla, pero se me quedó en mi casa. Cuando compramos un aguacate y lo partimos, nos comemos la fruta, lo que tiene el aguacate, la persona tiene a sembrar la semilla. Cuando siembra esa semilla, la semilla que siembra se abre y la semilla deja de existir. Pero la semilla tiene una matita adentro y esa matita es la que germina y sale y da más aguacate. Así somos nosotros. No vamos a dar fruto, no. Pero cuando morimos, dice la palabra, Eclesiastés 12:7 dice: y el cuerpo vuelva al polvo como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, nosotros, seres humanos, cuando morimos, este cuerpo se deshace y sale que el alma. Porque si leemos, como le dije, los seres humanos somos espíritu, cuerpo y alma. Vamos a ver si es verdad, conforme a la palabra. Porque si no hablo con esta palabra, no me hagan caso. Dice la palabra, Job hablando cuando quiso contender un poquito con Dios. Job 11:7, él dijo: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. O sea, que hay un alma, hay un espíritu. Cuando morimos, el espíritu va donde Dios y el cuerpo se deshace. ¿Y el alma a dónde va? Dice Samuel, 1 Samuel 1:15. Esto fue Ana, una mujer que estaba orando a Dios por un hijo. Y su esposo tenía otra mujer que tenía hijo, pero ella no tenía hijos. Esta mujer empezó a rogarle a Dios que quería un hijo. Esta mujer visitaba el templo de Dios cada año a presentarse a Dios, porque siempre era íntegra y fiel a Dios. Aunque no tenía hijos, siempre siguió confiando en Dios. Y dijo en 1 Samuel 1:15: y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esto ella le contestó al sacerdote Elí, que la juzgó porque ella, orándole a Dios, movía los labios y él pensaba que estaba ebria. Ella le dijo: no, yo no estoy ebria. Y por eso le dijo esta palabra, porque en el alma es que llevamos a veces tantas cosas que no sabemos. Hay personas que pueden cobrar el viernes $2,000, $3,000, $5,000. Tienen sus hijos a su alrededor, pero se siente que le hace falta algo y no sabe qué es. Porque tu alma está desconectada del Creador. Y como tu alma está desconectada del Creador, hay una deficiencia en tu alma que anhela al Creador. Y como tu alma anhela al Creador, por cuanto tú estás lejos de Dios y estás haciendo lo que a Dios no le agrada, te sientes vacío, triste. Pero eso tú lo sientes, ¿a dónde? En el alma. Mira lo que le dijo Pablo aquí, Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma.
Porque la palabra es al alma que llega. Por eso, cuando le decimos una palabra buena a alguien, se anima, se siente contento. ¡Wow, qué bien te ves! ¡Wow, me veo bien! ¡Qué bueno! ¡Qué flaquita! ¡Te ves bien! Como que está en el gimnasio. Sí, se engrandece. ¡Oh, qué bueno! Pero si le dicen, está gorda, se decae. Porque esa palabra afecta el alma. El alma, lo que Dios anhela de todo ser humano. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice. Gloria a Dios. Póngamelo ahí, varón, que no lo tengo aquí. Primera de Tesalonicenses 5:23. Gloria a Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, sí, el alma es real. Hay creencias que me dicen que el alma no es real. Me he encontrado con creencias en las calles que me dicen, no, te están enseñando mal. Nosotros cuando morimos no volvemos a hacer más nada. Cuando todo llegue al fin, vamos a establecer un reino en esta tierra y entonces vamos a vivir. Digo yo, ¿y cómo vamos a vivir si el cuerpo se deshace? ¿Cómo vamos a vivir? No, te están engañando. Es un evangelio para que la gente tenga miedo, se arrepientan y den ofrenda. Déjame decirte que es mentira. Porque lo que te estoy predicando con toda humildad, te lo digo, no he enseñado por hombre, sino de Dios. Y lo que se predica aquí no es porque te queremos enseñar, son cosas vividas. Lo que predica el pastor, todo el que se sube aquí, Alexis, Gabriel, Hermes, todo el que se sube aquí, no es para manipular tu situación. Es porque ha tenido una experiencia y quiere que tú seas salvo. Gloria a Dios. Mira lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando ellos estaban tan enfocados en la cosa de la tierra. Ellos eran perseguidos. Y Jesús le dice, lo que ustedes ven en la tiniebla, anunciarlo en la luz. Lo que ven en la azotea, anúncielo donde la gente lo vea. Entonces le dice en Mateo 10:28, dice, y no temáis a lo que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede echar el alma en el infierno. ¿Quién es que puede hacer eso? Dios. Aleluya. ¿Por qué? Usted dice, wow, pero Dios es tan malo. No, Dios no es malo. Hay unos estatutos aquí que Él manda que lo cumplamos para que no nos perdamos. Pero, si Jesús era semejante, nosotros somos semejantes a Jesús, ¿Jesús tenía alma? Claro que sí. Vamos para la palabra. Marcos 14:32, varón, por favor. No lo tengo aquí. Me llega. Marcos 14:32. En adelante. Gloria a Dios. Lo estamos haciendo en forma de estudio porque es bueno que entendamos esto. Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Continúe, varón. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Continúe, varón. Les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Jesús tenía alma también. Su alma se entristeció cuando sabía lo que iba a pasar por causa de nosotros. Porque Él sabía que lo que lo iba a llevar a darnos la vida eterna iba a... Y tan cómodo que nos ha puesto Jesús, no tenemos que pasar eso. Él lo pasó por nosotros. Pero nosotros tenemos que permanecer en su palabra. Esta cosa os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Pablo dijo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Primera de Corintios 2:9, varón. Ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los
que le aman. Esto, este lago de fuego, este infierno no está preparado para el ser humano. No crean que eso está hecho para que nosotros suframos, no. Está hecho para Satanás y su demonio. Por eso Jesús lo venció y le quitó la llave. Cuando Jesús está en angustia, que está muriendo, él dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Dice la palabra que expiró y murió. Si el cuerpo de Jesús lo enterraron en una cueva y entregó su espíritu, como dice Eclesiastés 12:7, a Dios, y su alma. Dice la palabra en primera de Pedro 3:18. Póngamelo ahí, por favor, varón, que no lo tengo. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Siga, varón de Dios. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Continúe. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas se salvaron, o sea, 8. Cuando Jesús entrega su espíritu, su alma desciende el poder, porque es Dios en él. Y nosotros tenemos esa facultad de Dios en nosotros para tener vida. Dice en Daniel 12:2, dice: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Pero nosotros no somos llamados para eso. Esto no es de meter miedo. Esto es una alerta para que veamos que no es un cuento la vida eterna y la resurrección de los muertos. Porque Jesús resucitó. Con Jesús resucitaron muchos, dice la palabra, que las mujeres recibían a sus esposos. Jesús resucitó a Lázaro. Muchos milagros de resurrección, pero la diferencia en Jesús y en lo que resucitaron es que esas personas volvieron a morir, pero Jesús no volvió a morir. Él está sentado a la derecha del Padre. Gloria a Dios. Y la palabra dice que Él es la primicia de toda la creación, el primogénito. O sea, Él fue el primero en resucitar para que nos demos cuenta que sí, en verdad es resurrección y vida eterna. Por eso San Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo me preguntaba cuando me explicaban eso, yo decía: ¿Pero cómo es eso que Dios da a su Hijo único? ¿Y yo qué soy? Yo soy hijo de Dios también. Pero después, a través del tiempo y leer la palabra, me di cuenta que no. Amigos que está aquí, si no conoce a Dios, déjame decirte con todo el cuidado, tú no eres hijo de Dios, y te lo voy a explicar. Nosotros, antes de recibir a Jesús, venimos a ser creación de Dios. Por cuanto el pecado nos separa de Dios, Dios, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo bueno de esto es que cuando Dios da a Jesús, Jesús nos pega al Padre. Como dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Mas a todo lo que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuándo somos hijos? Cuando recibimos a Jesús. Cuando caminamos en el pacto de Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo aquí en Primera de Tesalonicense. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicense 4:13. Leen ahí, hermano. Dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que han muerto fuera del pacto de Dios y los que han muerto en pecado.
no hay esperanza. Porque la palabra dice en Hebreos 9:27, dice, de la misma manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, juicio. Hay un juicio, como también hay juicio en la tierra. El mundo espiritual es visible en la tierra. Todo lo que se vive aquí diariamente está en el cielo. Por eso cuando una persona mata a alguien o infringe una ley, tiene que ser juzgado. Así seremos nosotros los seres humanos juzgados, pero no en cuerpo. Porque visiblemente aquí tenemos que ser juzgados en este cuerpo por lo natural. Porque nosotros vivimos en un mundo natural. Entonces, la palabra me dice a mí en 2 Corintios 5:10. Varón, me lo puede poner ahí. 2 Corintios 5:10. Me dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Puede entenderme? Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y buscar a Dios como Dios quiere, porque hay una esperanza de vida eterna para todos los que estamos aquí. Gloria a Dios. Este mensaje no es juzgándolo a ustedes, es para que aprendamos a que no nos engañen por ahí, que esto no es un cuento, esto es una realidad. Por ejemplo, los que han tenido pesadilla, le voy a explicar esto. La pesadilla, cuando tú estás durmiendo, ¿cómo esto? Si somos espíritu, cuerpo y alma. Cuando tú te cansas de trabajar el día entero, tienes que dormir, tienes que descansar. Tu espíritu este con el que tú respiras, tu alma no se cansa. Tu alma no se cansa. Pero cuando tú estás soñando, tienes una pesadilla, ¿por qué cuando despiertas de esa pesadilla, cuando despiertas tu corazón está rápido, está sudado y parece que en verdad lo viviste? Porque tu alma es un enemigo que la persigue. Y eso no es un cuento. Esas pesadillas son reales, pero tú la vives en el alma. Porque no está supuesto en la vida natural que tú despiertes cansado. Si tu cuerpo está descansando, ¿por qué tu corazón está así? ¿Por qué suda? ¿Por qué te sientes asustado como que lo viviste? Es real. Entonces, eso es lo que Dios quiere, salvarnos. Y nos da la oportunidad hoy. Sigue diciendo en el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que estamos haciendo aquí, es alentándonos para que sepamos que ese día en verdad va a llegar. Por eso es que en la mente humana no puede caber, ¿cómo es eso? Que seremos arrebatados. Que lo que está en los sepulcros se van a levantar. Para eso hay que tener fe. Por eso era la cita que el pastor citaba ahorita en Romano. Si confesares con tu boca y creyere en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Cuando creemos eso, el poder de Dios viene y nos empieza a revelar lo más oculto. Porque creer eso es de fe. Entonces, cuando tenemos fe, Dios empieza y sigue revelando. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, que lo que creer, para esta palabra la escribo para que creáis
El que cree en Dios siempre va a tener la fe activa, porque Dios siempre va a depositar una fe nueva en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en Apocalipsis 2:11. Varón, póngamelo ahí, por favor. Apocalipsis 2:11. Gloria a Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque hay otra muerte. Por eso fue que leímos aquí en el 5:29, que resucitarán algunos para vida y otro para muerte. La segunda muerte es la del alma, pero nosotros no vamos a estar ahí. Esta prédica es Dios enseñándonos para que valoremos eso. Ninguno vamos a estar ahí. No se me asuste nadie. No se me asusten. Porque por eso está escrito en la palabra que cada quien que ha fallado y viene a Dios y se humilla alcanzará misericordia. Y lo vemos con David. Cuando David pecó, vino a Dios y Dios lo perdonó. Y así hace con cada uno de nosotros. Ninguno somos perfectos, siempre vamos a fallar. ¿Me entiende? Esta prédica es para que nos enfoquemos y no nos dejemos engañar. Se lo estoy aclarando bien. No quiero a nadie asustado aquí. Esto no es para asustarlo, ¿ok? Amén. Dice la palabra aquí en San Juan. San Juan 5. Seguimos leyendo aquí. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. San Juan 5:24. Un versículo antes. Dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo lo que estamos aquí hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos. Y el que no entiende dice, pero ¿cómo es esto que estábamos muertos? Sí, porque cuando tú estás sin Dios, tú estás muerto y no lo sabes. Perdóneme que se lo digo al que no conoce a Dios, pero la verdad, si tú no conoces a Dios, tú estás muerto y no lo sabes. En una ocasión, Jesús iba por un camino y un discípulo dijo, maestro, te sigo, quiero seguirte. Jesús le dice, sígueme. Y dijo él, pero deja que yo vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, no, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea que este hombre estaba muerto. Jesús le quiso decir, tú sígueme porque yo soy la vida. Y él se lo dijo a Marta. Yo soy, San Juan 11:25. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Esto es de confiar en Dios y de cada día orar a Dios que nos ayude a permanecer, para cuando Él venga, estar nosotros firmes.